que ahora en República Dominicana y en la frontera. Y es que, señores, las cosas pues cada día más se van agudizando. Tanto así que ya el Ministerio de Defensa de República Dominicana pues está activado, señores, activado por completo. Y es que incluso el sábado, la séptima brigada de infantería se puso pues en estado de alerta ya en la frontera. En estado de alerta está la séptima brigada de infantería, que esta no es movilizada así por así, ¿eh? Así que hay que tener esto bien en cuenta. Dice que el ministro de Defensa se reunió con oficiales del Estado Mayor General y en conjunto, asesores y representantes del Poder Ejecutivo para revisar protocolo de seguridad y ejecutar en caso de que sea necesario una evacuación de emergencia vía aérea desde Haití hacia República Dominicana. Con esta medida, el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, junto a los altos oficiales militares y autoridades civiles, buscan garantizar la integridad de los funcionarios del gobierno dominicano y de hermanas naciones que residen en territorio haitiano. Así está la situación, señores, en Haití. Y también, pues, ya el personal de la Embajada de Alemania en Haití fue evacuado este domingo, teniendo como punto de recibimiento el helipuerto del 14 Batallón del Ejército de la República Dominicana en Jimaní. Según las informaciones obtenidas, dentro del personal se encuentra el embajador de Alemania y otras 11 personas que fueron transportadas a bordo de 2 helicópteros. El traslado del personal diplomático a Jimaní se produjo a las 8 de la mañana del domingo, o sea, ayer. Así que por ahí pues andan las cosas. También pues el Comando Sur de Estados Unidos informó temprano en el día, militares fueron desplegados en Puerto Príncipe durante la noche del sábado para reforzar la seguridad de su embajada en Haití y evacuar al personal no esencial. Asimismo, se indicó que el objetivo de la operación era garantizar el funcionamiento de la embajada, además de garantizar la seguridad del personal evacuado. Esas son las situaciones por las que está pues atravesando en estos momentos Haití. Les reitero que el ejército dominicano, sobre todo la séptima brigada de infantería, pues está ya apostada en todo lo que es ya la frontera. Está pues garantizando pues y resguardando la República Dominicana. Ya se iniciaron las evacuaciones y están no solamente República Dominicana, sino otros países como el mismo Estados Unidos o Alemania, ya han retirado a sus embajadores de allí y han sacado pues todo su personal para resguardarlo. ¿Y esto qué nos dice a nosotros? ¿Qué nos dice a nosotros? Que la cosa se está tornando súper, súper peligrosa. Súper peligrosa, ya no hay cómo realmente calificar la situación de Haití. Esto está totalmente fuera de control. El primer ministro Ariel Henry, que le seguiremos llamando primer ministro, pero realmente ya da la sensación es de que ya no es nada, porque, señores, creo que ese jamás podrá verle la cara al país de Haití. No creo que pueda volver a entrar a Haití. Y quizá pues después de muchos años, y si las cosas algún día, en algún momento, pues pueden solucionarse. Pero en este momento es imposible que el primer ministro de Haití pueda pisar suelo haitiano por las condiciones en las que están. O sea, cuando usted ve que ya pues los países comienzan a sacar su personal, es porque la cosa, ya ellos saben qué es lo que realmente viene. Y recuerden que la semana pasada, por aquí pues comentábamos la amenaza que lanzó Barbecue con relación a dar inicio a un genocidio si Ariel Henry no renunciaba, y si Estados Unidos, si Canadá no dejaban, según él, de apoyar las decisiones de Ariel Henry, que se complicaron y agudizaron después de esas declaraciones que él dio, diciendo que la fecha para
para unas elecciones en Haití era el 31 de agosto del año que viene, o sea, del 2025. Esto fue el detonante para que las cosas en Haití pues se tornaran en el color negro que está en estos momentos. Y así pues anda todo por ahí. Sería bueno que incluso, además de que el mismo ejército dominicano pues está ya evacuando personal, aquí hay muchas personas, comerciantes, y por una u otra razón, que también pues residen en Haití desde hace mucho tiempo. Yo me imagino y daría por hecho que si piensan un poquito, pues ya todas esas personas deben haber abandonado Haití. Me imagino, porque realmente son muchos los dominicanos que residen allá. Muchos los dominicanos que han hecho vida en Haití desde hace ya años y están ahí. Yo creo que es algo prudente, por prudencia, deben de olvidarse de cualquier bien que tengan allá. Si tienen su casa o lo que sea que tengan allá, agarrar lo que le quepa en la mano y salir de Haití, porque esto no pinta nada bueno, señores. Esto no pinta absolutamente nada bueno. Esto yo creo que es ya un tsunami anunciado, lo que puede ocurrir en Haití, y no debe de cogerle a nadie de sorpresa. Por lo tanto, creo que están todos a tiempo. De hecho, incluso muchos haitianos que no son, no están inmiscuidos en ninguna de ese tipo de cosas, de situaciones. Como yo siempre he dicho, que hay una comunidad que es la que no se involucra en nada, pero es la que más sufre. Ya muchos de ellos pues han evacuado incluso. Muchos de ellos pues han tratado, lo que han podido salir de Haití, han salido de Haití por la situación. Así que por lo tanto, todos los extranjeros que estén allá y no lo hayan hecho todavía, deben de hacerlo. Porque el hecho de que incluso Estados Unidos, el hecho de que Alemania, hayan ya sacado sus embajadores de ahí, su personal de trabajo de las embajadas, te dice entonces lo que puede venir. Ojalá y no, ojalá y las cosas se puedan calmar y ojalá se le pueda encontrar otro tipo de situación que no sea la violencia. Pero señores, ustedes saben que solamente un milagro, esa es la realidad, solamente un milagro puede evitar la gran tragedia que parece venir sobre la población de Haití. Esto creo que va a ser un tsunami de tragedia, y por eso pues ya los países que tienen personal ahí pues lo están retirando para salvaguardar sus vidas. Así que esa es la situación que tenemos en Haití. Por otro lado, señores, por otro